no recibirlos en este recinto histórico, el Aula Magna Fray Servando Teresa de Mier del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. El día de hoy seremos testigos del reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022. Para presidir esta ceremonia nos acompañan el doctor Celso José Garza Cuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Agradecemos también la destacada presencia de la doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León. De la doctora Gabriela Pulido Llano, directora general de Memoria Histórica y Cultural de México. Bienvenida. Arquitecta Rosana Covarrubias Mijares, coordinadora de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Extensión y Cultura de nuestra máxima Casa de Estudio. Recibimos también a la doctora Dona Jim Morales Pérez, encargada del despacho de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural de México. Bienvenida, doctora. Queremos agradecer que nos acompañen en esta ceremonia como testigos de honor, el licenciado Sócrates Rizo García, ex gobernador de nuestro estado y su distinguida esposa, bienvenidos. La diputada maestra Consuelo Gálvez Contreras, presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso del Estado, así como su distinguido esposo, bienvenidos. Al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de la ciudad de Monterrey. Es un honor recibir. A la comunidad universitaria, además autoridades que nos acompañan, gracias por estar presentes en este significativo reconocimiento. Para dar inicio, quisiera invitar a la arquitecta Rosana Covarrubias, Coordinadora de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Extensión y Cultura, para que comparta con nosotros la exposición de motivos de este reconocimiento. Adelante, arquitecta. Gracias. Buenas tardes a todos. Ya los había saludado con anticipación algunos. Eh, es un verdadero honor para, para mí eh, que, que estén ustedes aquí, que la universidad, que es el alma mater, eh, mi alma mater, y, y digamos la, la máxima casa de estudios del estado, reconozca el día de hoy a, a personalidades tan importantes en la cultura. y, y todos los que están aquí son, son personas que admiro muchísimo. entonces, que, que el doctor celso josé garza cuñas se haya dicho, rosana, vamos a hacer esto porque es importante, eh, pues es un, para, para mí un sueño. Eh, no preparé nada escrito porque quería que lo que yo les venga a decir hoy me salga del corazón. Entonces, eh, si ustedes ven el, la imagen que es la, la, la que representa esta, eh, esta premiación, es el mural, perdón, el vitral que tenemos aquí atrás, que es la mano y la estrella. Todos están muy explicados los vitrales que están aquí, obra de Roberto Montenegro. Eh, se explican por sí solos, eh, excepto ese que no, no estaba muy claro, la mano y la estrella. ¿Qué significaba la mano y la estrella? Entonces, eh, buscando el significado, y, y en, eh, cuando se inaugura esto, que, que era el, el Cárdenas, el, el gobernador del, de entorno eh, habla sobre alcanzar lo más alto. Entonces, ¿qué, qué, qué representa una estrella? Una estrella es eh, iluminar la oscuridad, es eh, la guía para los navegantes, para los que de repente estamos perdidos y queremos eh, algo que nos oriente. Pero esa mano que la atrapa es alcanzar lo más alto. Y entonces la, el patrimonio representa lo que hemos sido y los que están aquí es conservar, eh, están aquí porque son promotores de conservar todo lo que hemos sido. Nos, nos permite, nos dan una, un piso desde, desde el que podemos eh, subir o aspirar a estar más arriba. Entonces, es decirnos que, que no venimos de la nada, sino reconocemos a todos los que han estado detrás y, y que nos han dado eh, el espacio para que hoy todos estemos aquí sentados eh, disfrutando de estos espacios. Es lo que nos da un nombre, un apellido, eh, es. Eh, lo que aún siendo unos desposeídos nos da valor, porque nos pertenecen las montañas, los edificios, la tierra en donde nacimos. Entonces, a ustedes que han sido promotores, conservadores, eh, observadores y, dif y difunden todo esto eh, que tiene que ver eh, con, con todo lo que nos da la, eh, el arraigo, las raíces para continuar y que nos da, porque además es lo más esperanzador que hay, el patrimonio, porque tenemos una historia y nos dice que todavía tenemos muchísimo más adelante. Entonces, saliendo de la pandemia, ahora que nos podemos reunir, eh, el reconocer que el patrimonio tiene un valor superlativo, es, eh, hoy es realmente un día de fiesta en el marco del Día del Patrimonio de Nuevo León. Entonces, los quiero felicitar a todos, nos quiero felicitar a todos. Eh, quiero reconocer a, a todas las personas que están aquí que, que hayan venido desde la Ciudad de México también este a, a los que vienen de Baja California de Puebla eh, a todos los que están aquí hoy es realmente un día de, de fiesta para los que ya hemos reconocido que esto es importante porque todos lo sabemos pero no hemos encontrado la vía entonces Ojalá que, que encontramos todo toda, toda lo había para comunicarnos, para comunicar la importancia y el peso que tiene esto en la vida eh, de todos y cada uno de los mexicanos. Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias, arquitecta. Muy bien, bueno, pues procedemos a la entrega de reconocimientos tan emotivos, en este caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México, al Patrimonio Cultural en su edición 2022. Del ámbito nacional, tenemos a los siguientes recipendiarios. De Baja California Sur, maestro Luis Domínguez Vareño, por su importante trabajo de rescate de la historia y cultura en su entidad. Adelante, maestro. Bienvenido, muchísimas felicidades. Recibe también este reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022 de la Ciudad de Puebla, el maestro Javier Gómez Marín, por su incansable trayectoria de más de 30 años como investigador y promotor de la cultura sobre el público. Muchas felicidades. Adelante, maestro. La Ciudad de México recibe el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022, la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez, por su destacada gestión al frente de los archivos del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas felicidades, doctora Laura. Y bueno, antes de que se retire aquí de, del presidium, de lo que es este podio, queremos invitar a la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez para que a nombre de los recipendiarios que nos visitan del interior del país nos dirija un mensaje. Bueno, pues muy buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y pues obviamente por el reconocimiento, sobre todo por lo que ustedes han dicho. Eh, ustedes ya tienen conocimiento y conciencia de lo que significa el patrimonio cultural y creo que eso es un punto a destacar. Es un honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad hablar a nombre de tan distinguidos colegas, el maestro Luis Domínguez Mareño y el maestro Javier Gómez Marín. Para agradecerse nos haya distinguido con el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022, el cual se otorga en el marco del Día del Patrimonio Cultural de este insigne Estado de Nuevo León. Se agradece, en principio, el que precisamente desde hace ya varios años se conmemore la importancia del patrimonio cultural de la entidad. Y por extensión, se fomenta el respeto, el rescate, la difusión y la investigación sobre las distintas expresiones del patrimonio cultural de la humanidad, asignándole la debida importancia en su función preservadora de la identidad, la historia, la memoria, la riqueza cultural y sobre todo el futuro. El patrimonio cultural en una sociedad, de una sociedad, el tangible, el intangible, es la expresión viva de su pensamiento, sus valores, sus anhelos y posibilidades, la condensación de su devenir y, por lo tanto, la fortaleza para construir su futuro. Son, como diría el historiador Pierre Norra, los lugares de la memoria desde los cuales nos recreamos nuestro pasado sin que principalmente damos sentido a nuestro presente. Así agradecemos y al mismo tiempo reconocemos también la relevancia de esta iniciativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México en torno a la preservación de la cultura. Celebramos que precisamente en estos últimos años se esté realizando acciones para visibilizar la importancia de los esfuerzos que desde hace muchos años se llevan a cabo de manera individual o colectiva. No siempre, son los no siempre con los adecuados recursos humanos, materiales o de infraestructura, para rescatar y preservar el patrimonio bajo su resguardo. La distinción que nos convoca y que cobra forma en un reconocimiento a trayectorias individuales, también él lo es de forma subyacente a las personas que apoyan cada uno de estos esfuerzos, haciendo posible los logros que de ellos derivan. La preservación del patrimonio exige la atención de diversos procesos técnicos para los que se requiere la constante actualización tecnológica y metodológica. Mantener esta lógica demanda la confluencia de voluntades y sobre todo de convicciones de quienes los ejecutan, pero sobre todo de quienes pueden establecer los marcos institucionales para posibilitar en función del reconocimiento de su importancia y trascendencia. La labor que actualmente se está llevando a cabo para impulsar y fortalecer a las personas y espacios que se dedican al rescate, preservación, difusión al patrimonio cultural de nuestro país, asegura el cumplimiento de derechos sociales como el derecho a la memoria y a la información. Garantiza que contemos con los insumos necesarios para profundizar en el conocimiento de nuestra historia y, con ello, en el reconocimiento de quiénes somos, de la consolidación de nuestra identidad. En este sentido, reconocer y apoyar la preservación de nuestra memoria en realidad es una denonada apuesta por el futuro, por uno más promisorio que sustente la fortaleza del entendimiento cabal de lo que las sociedades hemos construido y hacia dónde queremos seguir avanzando como nación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras a la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. Muy bien, continuaremos con la entrega de reconocimientos. De nuestra región noreste mexicana, así como de nuestra entidad neoleonesa, tenemos los siguientes recipendiarios. Recibe el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022, como representante de las figuras emergentes como jóvenes restauradores, la arquitecta Selene Velázquez Jiménez por su incansable trabajo de más de dos décadas en la documentación y restauración de la arquitectura vernácula en el noreste de México. Felicidades. En el área de docencia recibe el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022, el arquitecto Armando Flores Salazar, por ser inspiración y guía de decenas de generaciones, dadas sus aportaciones al estudio de la arquitectura como objeto histórico y patrimonial, fundador del doctorado en Filosofía en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas felicidades, arquitecto. En el área de investigación recibe el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022 el maestro Enrique Tovar Esquivel por su labor de investigación en torno al patrimonio cultural brindándonos un acercamiento a las costumbres, rituales y la vida cotidiana en la historia de Nuevo León y de México. Felicidades. Felicidades. En el ámbito archivístico, recibe el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022, el maestro Alberto Casillas Hernández, por sus aportes y compromisos en la, en la promoción del patrimonio industrial e impulsar el respeto a la memoria histórica. Muchísimas felicidades. En el área de promoción al patrimonio cultural, recibe el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022, la arquitecta Rocío Garza Leona, por su invaluable trayectoria de más de 35 años en la conservación urbana y restauración de monumentos. Muchísimas felicidades. En el área del mecenazgo al patrimonio cultural recibe el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022 la Fundación Doctor Ildefonso Vázquez Santos, presidida por el Licenciado Jorge Vázquez González y dirigida por la señora Leonor Guzmán y la señorita Leonor Vázquez Guzmán por la contribución que en poco más de una década han hecho al rescate de acervos bibliográficos y el impulso al Día del Patrimonio Cultural. Muchísimas felicidades. Y por toda una trayectoria, por toda una vida dedicada a la gestión de la conservación y restauración del patrimonio cultural, el reconocimiento Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Patrimonio, y patrimonio Cultural 2022, se entrega el siguiente reconocimiento al arquitecto Javier Sánchez García. Muchísimas felicidades, arquitecto. Felicidades. Quisiéramos invitar también al arquitecto Javier Sánchez García, recipendario del reconocimiento en el área de trayectoria, que a nombre de todos los galardonados nos dirija unas palabras. Tardes. Sumamente elogiados por esta significativa deferencia que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha tenido a bien depositar en este grupo de promotores, conservadores, restauradores, investigadores, historiadores del patrimonio histórico y cultural regional y nacional. A nombre del doctor arquitecto Armando Flores Salazar, de la maestra arquitecta Rocío Garza Leonar, de la arquitecta maestra Selene Velázquez, el licenciado Jorge Vázquez González, el maestro Enrique Tobar, el maestro Alberto Casillas, el maestro Javier Gómez Marín, la maestra Laura Moreno y el maestro Luis Domínguez Barreño. Barreño y a nombre propio agradecemos, valoramos y celebramos esta distinción que nos confiere en vida y ante tan distinguida presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Javier Sánchez García. A continuación, queremos invitar de manera muy respetuosa a la doctora Dona G. Morales Pérez, encargada del despacho de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural de México, para que dirija un mensaje a nuestros homenajeados. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias a todos a quienes están aquí. Por supuesto, agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al rector, el doctor Santos Guzmán López, eh, a la generosidad, generosidad eh, a este anfitrión maravilloso, el doctor Celso José Garza Acuña. Eh, gracias también a la doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León. A la doctora Gabriela Pulido Llano, directora general de Memoria Histórica y Cultural de México. Gracias por este espacio, Gaby. A la arquitecta Rosana Covarrubias Mijares. Un gusto conocerte, ¿no? coordinadora de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias, ha sido eh, todo un placer. Eh, voy a decir algo muy breve, algunas cosas que apunté aquí, en realidad… Quisiera ser un poco más natural. Eh, um, no lo sé. Eh, otorgar valor a ciertas cosas, objetos, edificios, documentos, cocinas, comidas, bebidas, por supuesto, memorias, tiene que ver con la capacidad que poseen los sujetos sociales, que poseemos como sujetos sociales. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a elegir? a elegir algo entre todo lo demás o elegir a alguien entre todos los demás. Nuestras elecciones responden a lo que las cosas, el patrimonio, la cultura evoca en nosotros, a lo tangible o lo intangible. De ahí que otorgar un reconocimiento evoque a la repetición, a volver a conocer, a reconocer lugares, paisajes, como ¿no? el que tenemos aquí, espacios, culturas, personajes, patrimonios. Y no solo o más allá de su realidad histórica, sino desde lo que simbolizan o representan y que comparten una lógica al colocarse todas juntas o que comparten un territorio como lo es México o un encaje, como decía la arquitecta. A finales del siglo XVI, Montaña escribió un ensayo que se llama Las recompensas honoríficas. Y en este ensayo, que es corto, dice, para aniquilar pagas honoríficas basta con otorgarlas generosamente. Aunque hubiese más hombres merecedores de un reconocimiento, no por eso había que corromper su valoración. De ahí que se reconozca hoy a 10 personas de la República Mexicana, a, entre ellos al maestro Luis Domínguez Vareño de Baja California Sur, al maestro Javier Gómez Marín de la preciosa Ciudad de Puebla, a la hermosa doctora Laura Beatriz Moreno de la Ciudad de México a varios arquitectos de, de Nuevo León, ¿no? que es una maravilla, le decía a Celso. Entonces, bueno, solamente quisiera felicitarlos, bueno, a todos ellos, al arquitecto Selene Velázquez, al arquitecto Armando Flores, al maestro Enrique Tobar, al maestro Alberto Casillas, al arquitecta Rocío Garza, por supuesto, a quienes representan la Fundación Doctor Ildefonso Vázquez, al arquitecto Javier Sánchez García. Muchas felicidades, muy merecidas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Donají Morales Pérez. También escucharemos a continuación el mensaje que tiene para nosotros la doctora Gabriela Pulido Llano, directora general de Memoria Histórica y Cultural de México. Adelante. Buenos días, bienvenidos a este día de fiesta, el Día del Patrimonio Cultural de Nuevo León. Saludo afectuosamente a las autoridades del gobierno de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Memoria Histórica, por supuesto, eh, al, entre ellos al rector, doctor Santos Guzmán López, al doctor Celso José Garza Cuña, doctora Melisa Segura Guerrero, arquitecta Rosana Covarrubias Mijares, doctora Dona Jimorales Pérez. Saludo de la misma manera a los galardonados de Baja California, Luis Domínguez Bareño, de Puebla, el maestro Javier Gómez Marín de la Ciudad de México, a la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez y de la región noreste mexicana, a la arquitecta Selene Velázquez Jiménez, al arquitecto Armando Flores Salazar. Al, al, ma, al maestro Enrique Tobar Esquivel, al maestro Alberto Casillas Hernández, a la arquitecta que acabamos de escuchar sus bellísimas palabras, Rocío Garza Leonard, a la Fundación Doctor Ildefonso Vázquez Santos, presidida por el licenciado Jorge Vázquez González y dirigida por la señora Leonor Guzmán y la señorita Leonor Vázquez Guzmán, y por último al arquitecto Javier Sánchez García. Invitados especiales y comunidad universitaria y todos, agradecemos profundamente haber sido invitados a acompañar a la Universidad Autónoma de Nuevo León en este importante evento. Gracias al doctor Celso José Garza Cuña por haber sido desde el 2019 un colaborador excepcional y copartícipe en la puesta en primer plano del valor de la memoria histórica y cultural de nuestro gran país. De acuerdo a la UNESCO, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. La noción de patrimonio es importante para la cultura y el futuro porque constituye el potencial cultural de las sociedades contemporáneas, contribuye a la revaloriza, revalorización continua de las culturas y de las identidades y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos y bienes, sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. Al entregar estos reconocimientos a las personas que aquí se encuentran presentes, se está reconociendo la labor de cientos y cientos de personas que todos los días hacen posible que México ocupe un lugar destacado en el mundo en la temática de la preservación del patrimonio. Las huellas del pasado no son solo las fuentes, que son la materia prima de trabajo de quienes hoy reciben la presea. Estas huellas del pasado requieren de un tratamiento específico por parte de los especialistas, de proyectos, de la organización, la adecuada catalogación, la restauración y conservación y su correcto tratamiento de acuerdo al soporte particular de cada fuente. Es la puesta a disposición para la investigación de estas huellas del pasado la que hace posible que podamos vincular al pasado con el presente. Hoy se reconoce una labor incansable, puntillosa, ardua y apasionada, y al hacerlo se pone visible esta área de trabajo de la que pocos conocemos los las y los mexicanos. Hoy es un día de fiesta. Felicidades y enhorabuena a, las, a los galardonados, a las y los galardonados, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y al Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Pulido. Ya a continuación, a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en representación del señor rector, el doctor Santos Guzmán López, quisiera invitar al secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor Celso José Garza Cuña, para que nos dirija su mensaje. Buenas tardes a todas. A todos, bienvenidos a este recinto del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Amigas del Presidium, encabezado por la doctora Melissa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León. Saludo a todos nuestros asistentes invitados especiales, a la diputada Consuelo Galvez, presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte del Honorable Congreso del Estado, y saludar a la comunidad de historiadores y cronistas aquí representados por la Sociedad de Historia, nuestro amigo Oscar, la Asociación Estatal de Cronistas, nuestro amigo Porras, bienvenidos, recipendarios del reconocimiento del patrimonio cultural, amigas y amigos todas y todos, nuestro gobernador, Sergio Terrizo, gran amigo nuestro, Almalice, muy buen, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Eh, me da mucho gusto saludarles a nombre de nuestro rector, el doctor Santos Guzmán López, muy agradecidos por esta alianza con la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, por distinguir a quienes se han destacado por una labor de conservación y difusión de nuestro patrimonio. Agradecemos así a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidente del Consejo Asesor, la confianza, y asimismo a la doctora Gabriela Pulido, mi amiga, directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural, por el impulso conjunto para llevar a cabo esta iniciativa que será anual y se entregará en el marco del Día del Patrimonio Cultural de Nuevo León. El Día del Patrimonio Cultural de Nuevo León, que celebra las obras, valores y costumbres que forman la identidad de un pueblo, es el marco perfecto para reflexionar sobre la importancia de defender los bienes materiales e inmateriales que son parte fundamental de nuestro ser, herencia histórica que disfrutamos en el presente y transmitiremos a las próximas generaciones. De ahí la, import la importancia de las reflexiones que escuchamos hace unos momentos en el panel La Conservación del Patrimonio Cultural de México con las ponencias de nuestros invitados y homenajeados Luis Domínguez Bareño de Baja California Sur, Javier Gómez Marín de Puebla, Laura Moreno de la Ciudad de México y nuestra Rocío Garza Leonard de Nuevo León con la moderación de Rosana Covarrubias, coordinadora de Patrimonio Cultural de nuestra máxima casa de estudios. Esta salvaguarda no se limita a la protección de los monumentos históricos, los edificios con características arquitectónicas relevantes, las edificaciones industriales históricas, los sitios arqueológicos o las obras de arte de nuestros principales creadores. También comprende nuestra gastronomía, las artes decorativas y nuestra peculiar forma de construir influida por el clima, los recursos naturales y la cultura de la región que se materializan en las casas, talleres y comercios que dan identidad a nuestros barrios y pueblos, así como el patrimonio intangible formado por las creencias, las tradiciones orales, las costumbres, los ritos, las danzas, la música, las fiestas y las historias que forjan nuestra riqueza espiritual. Por ello, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Coordinación para la Memoria Histórica y Cultural de México Entregan el reconocimiento UNL Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2020, 2022 a 10 personalidades que han destacado en la promoción, conservación y rescate de nuestro patrimonio histórico y cultural. Alberto Casillas Hernández, egresado de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, es un gran promotor del patrimonio industrial. Fue el responsable de la catalogación del acervo fotográfico. De la extinta fundidora Monterrey. Su labor de difusión de la historia de la, la cirugía y la memoria de los obreros de fundidora ha contribuido a crear conciencia y valorar nuestra identidad industrial. Armando Vicente Flores Salazar, catedrático de nuestra Facultad de Arquitectura y director fundador de la Facultad de Artes Visuales de la Autónoma de Nuevo León, ha estudiado, como pocos, la arquitectura como expresión cultural. Sus libros Calicanto, Arquitectura Ornamentaria, Evanescencias y Memoria, Lectura Arquicultura, Arquicultural del Edificio de Colegio Civil, son una fuente esencial para los estudios de la arquitectura del noreste de México. Enrique Tobar Esquivel ha realizado un gran trabajo de investigación y difusión del patrimonio tangible e intangible de Nuevo León y México. Tanto de su arquitectura civil, industrial, funeraria y religiosa, como de sus costumbres, los rituales y la vida cotidiana. Sus libros Rosenda Villanueva Pardo, Giacomino y Malos Olores dan testimonio de las imágenes fotográficas, las obras escultóricas y la vida cotidiana y la historia de nuestra tierra. Rocío Garza Leonard ha destacado en la defensa, gestión, estudio y preservación del patrimonio cultural de Nuevo León a través de la elaboración de proyectos de restauración de edificios emblemáticos, la publicación de estudios sobre nuestra riqueza arquitectónica, el impulso de legislaciones sobre patrimonio cultural, la defensa del barrio antiguo de Monterrey, la, imp la impartición de conferencias y su labor docente en nuestra Facultad de Arquitectura. Selene Velázquez, fundadora y directora de Restaurica. Ha sobresalido por su extraordinario trabajo de documentación, conservación, restauración, difusión e investigación de la arquitectura vernácula y los sistemas constructivos tradicionales del noreste mexicano. Prueba de esto son sus labores de restauración en el Museo Estatal de Culturas Populares y el Templo de Nuestra Señora de los Dolores en Monterrey. La Fundación Doctor Ildefonso Vázquez Santos, que preside Jorge Vázquez González, nuestro amigo, nuestro cómplice, es reconocida por su labor de rescate, conservación y valoración del patrimonio bibliográfico y documental de Nuevo León, como los acervos del gran escritor Fernando Benítez y del prestigiado historiador Israel Cavazos. También ha otorgado becas a jóvenes talentos para sus estudios en México y el extranjero y patrocinado actividades artísticas en colaboración con instituciones como la nuestra, reafirmando su compromiso con la sociedad civil. Laura Beatriz Moreno Rodríguez, como catedrática de la UNAM y directora general y coordinadora de archivos del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha destacado en la investigación, conservación y acceso del patrimonio documental, fotográfico y bibliográfico de México, que mediante los programas de digitalización se pone a disposición de los usuarios interesados en la historia de nuestra diplomacia. Javier Gómez Marín es director de acervo cultural de la secretaría de cultural del gobierno del estado de puebla donde realiza un sobresaliente labor de difusión y defensa del patrimonio cultural también es promotor coleccionista e investigador de la cultura pulquera fundó el museo del pulque que reúne más de ocho mil objetos utilitarios y obras alrededor de este tema y la biblioteca pulquera que cuenta con más de cinco mil publicaciones sobre el pulque y el maguey Luis Domínguez Vareño, fundador de, la, de una asociación en Baja California, ha difundido el patrimonio histórico, arquitectónico y documental de la antigua California a través de los medios de comunicación y la organización de semanas de información histórica. También es autor de libros de textos, creador de la página Luis Domínguez Vareño, fundador de un archivo histórico eh, masón y apasionado conferencista de la cultura sudcaliforniana. Y la figura que distinguimos en la modalidad de trayectoria, Javier Sánchez García, quien ha contribuido al registro y conservación del patrimonio arquitectónico de Nuevo León a través de publicaciones fundamentales como el Catálogo de Monumentos del Estado de Nuevo León, además sus ejemplares trabajos de restauración de importantes edificios de Nuevo León, como el Palacio de Gobierno, la Hacienda de la Soledad y la Cineteca Nuevo León, entre otros son una evidencia de su brillante trayectoria precursora en esta materia. Todos los recipiendarios del reconocimiento UNL, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural 2022, son hombres y mujeres comprometidos con la promoción y defensa del patrimonio cultural que heredamos del pasado, creamos en el presente y transmitiremos a las futuras generaciones. Yo quisiera pedirles un fuerte abrazo a estos 10 recipiendarios de este reconocimiento, por favor, muchas felicidades. Confiamos en que este reconocimiento que hoy entregamos despertará nuestra memoria histórica, impulsará las políticas y acciones necesarias para que nuestro patrimonio cultural no solo permanezca, sino también dé nuevos frutos. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garza Acuña. Es un honor contar esta tarde con la presencia y representación del Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Secretaria de Cultura, la doctora Melisa Segura Guerrero, a quien invitamos a que por favor dirija un mensaje a nuestros homenajeados. Hola, muy buenas tardes. Gabriela Donají, bienvenidas. Un gusto tenerlas en el Estado de Nuevo León. Rosana, Celso, amigos. Quiero agradecer también puntualmente la presencia de la diputada Consuelo Gálvez, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado. A mi compañero en el gabinete Eugenio Montiel, director de Fomerrey. Ana Cristina Mancillas, coordinadora de patrimonio cultural del Estado de Nuevo León, del Gobierno del Estado. Por supuesto, ex gobernador Socrate Rizzo, cronista de nuestra ciudad ingeniero Leopoldo Espinosa. Todos. Por supuesto ustedes también los eh, recipientarios de este reconocimiento a todos ustedes muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí hace un momento el gobernador del estado eh, encabezaba el inicio de la ceremonia del Día del Patrimonio de Nuevo León y hoy quiero decir con mucho orgullo frente a nuestras autoridades federales que somos el único estado en el país que tiene dentro de su calendario cívico la conmemoración de nuestro patrimonio cultural y quiero decir también que muchos de los que impulsaron esta iniciativa y de los que han construido a lo largo de estos nueve años el proyecto que es ahora, están aquí sentados justamente hoy y son parte importante de la labor que se ha venido realizando para eh, lograr un mayor reconocimiento, difusión, divulgación, preservación de nuestro patrimonio. No quiero tomar mucho más tiempo, solamente reconocer la labor de todos los que hoy eh, reciben este reconocimiento. Sabemos y hemos estado de manera paralela. En su lucha sabemos que es una comunidad que ha trabajado mucho para hacer ver al gobierno del Estado, a las autoridades federales y a la comunidad la importancia del rescate, de la preservación y del conocimiento de nuestro patrimonio. Creo y estoy segura que hemos logrado mucho, digo hemos como, como Estado, pero también sé que hay mucho trabajo por hacer. Hoy es un día de celebración, hoy es un día en el que anunciamos una reactivación cultural en el Estado. Y lo, y lo hacemos además en, en el marco del Día del Patrimonio con más de 95 instituciones participando. Es un, día, eh, es un día de volver a vibrar con nuestra cultura y qué mejor hacerlo que con todas estas actividades que se han preparado por el Día del Patrimonio. Pero como lo decía en la mañana con el gobernador y las autoridades del Congreso y del Poder Judicial, debe ser, debe ser también un día de compromiso. Para lograr un acuerdo común entre los poderes, la comunidad, la iniciativa privada, las fundaciones, los promotores, en eh, lograr realmente una estrategia de cuidado y preservación de nuestro patrimonio y realmente eh, avanzar todavía en la tarea que nos queda pendiente. Así que, bueno, ese es nuestro compromiso desde el Gobierno del Estado, desde la Secretaría de Cultura. Muchas felicidades, todo nuestro reconocimiento. Muchas felicidades a la Universidad Autónoma de Nuevo León por hacer esta distinción tan importante. Y bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Melisa Segura Guerrero. Bien, pues no nos queda más que agradecerles que hayan sido testigos de honor en esta emotiva ceremonia de entrega de reconocimientos Universidad Autónoma de Nuevo León, Memoria Histórica y Cultural de México al Patrimonio Cultural. 2022. Queremos invitarlos a que nos acompañen también dentro de las instalaciones, de este, de, dentro de este centro cultural universitario, a Patio Sur, para que nos acompañen a un convivio norestense que tenemos preparado especialmente para ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades.